Good afternoon, or good morning, I guess, still. And also, I'm supposed to give greetings to those people in Canada that are watching, live streaming, and also in India. So, greetings to you from Mexico. Hallelujah. Let's just pray. Father, we just thank you so much for your goodness and your faithfulness, Lord. And Lord, we just pray that as we gather together, Lord, that you'd lead our conversations, Father. Que tú guíes nuestra conversación. We just want to see healthy New Testament churches raised up. Queremos ver iglesias neotestamentarias que se levanten con sanidad. Thank you, Father. Gracias, Señor. Thank you, Lord Jesus. Amen. Okay. Lo que vamos a hacer es que vamos a poner en el proyector y yo también voy a estar leyendo algunos puntos que hemos anotado, tratando de resumir lo que es la visión y los propósitos de existir del equipo ministerial y de esta reunión. Yo voy a estar leyendo y quizá en la medida que Dios guíe, ellos van a hacer algún comentario y al final, si alguien quisiera hacer alguna pregunta, pues también la puede hacer si nos da tiempo. Ok, entonces la primera cosa, y tú lo puedes proyectar si es posible, no promoveremos la formación de una denominación, sino que promoveremos el desarrollo de iglesias de acuerdo al modelo que vemos en el Nuevo Testamento. Con esto empezamos la declaración de qué es lo que nosotros quisiéramos ver. Y si alguien tiene algún comentario. Ok. Entonces, los propósitos del equipo los hemos dividido en tres secciones, y que son de habitación, relación y propagación. Son los propósitos de la iglesia que hemos enseñado. Y dentro de habitación tenemos que es nuestro propósito apoyar a las iglesias para que crezcan en compañerismo y cooperación. Aleluya. Una de las cosas que sentimos que da mucha fuerza es la unidad y la mutua cooperación entre las iglesias. No queremos en ninguna manera que sea un equipo de iglesias que solamente estén viendo lo que hacemos nosotros que estamos aquí, que por la gracia de Dios nos ha llamado a estar cooperando y ayudándoles, sino que entre ustedes haya comunión, haya cooperación, porque eso es lo que le va a dar fuerza a sus propias iglesias. Mientras mejor conectados estamos y mientras mejor nos servimos unos a otros, eso va a hacer que podamos colaborar mejor y crecer mejor. En particular, yo agregaría que queremos alentar a los pastores y los líderes de las iglesias a visitar otras iglesias, a invitar a otros a visitar su iglesia, para que haya esa interacción y ese trabajo en equipo. Nuestras iglesias necesitan recibir diferente
gracia de Dios. Dios a cada ministro le ha dado una gracia diferente y necesitamos eso en todas y cada una de las iglesias. I would even say, in addition to all of that, if one church is heavy in one particular ministry and another church is not. Oh, quisiera agregar además de que si alguna iglesia es fuerte en una parte y en otro no, we should share ministry. Debemos de compartir ese ministerio. Because abundance is good, but the abundance needs to be shared so that others that are lacking, their needs can be met as well too. Porque es bueno si Dios te ha dado abundancia en tu iglesia en alguna parte, pero es mejor que tú puedas compartir eso que Dios te ha dado con otras iglesias. But that can only happen when you're in relationship with one another. Pero eso solamente va a ser posible cuando hay relación entre unos y otros. That's why that aspect is so important. Por eso es tan importante ese aspecto. Ok. Edificar y equipar a los pastores y ancianos para que ellos a su vez edifiquen y equipen a los santos para que la iglesia pueda cumplir el propósito de Dios. Este punto es importante porque esto es lo que elimina el concepto de denominación. Una denominación está controlada o regida por un grupo especial de personas que van directamente hacia controlar la vida de las iglesias y de los pastores, pero nuestro propósito es ayudar a los pastores y a los ancianos para que ellos mismos hagan el desarrollo de cada uno de los miembros de la iglesia y entonces eso haga un crecimiento sano en cada una de las iglesias y haya vida en cada una de las iglesias. A medida que nos equipamos mejor, hay mayor vida en el funcionamiento del ministerio. Amén. Permanecer siempre disponibles para escuchar, orar por, aconsejar, enseñar, animar, supervisar y corregir a los pastores y ancianos. I think that as pastors, pienso que como pastores, we talked about transparency. Y hemos hablado acerca de ser transparentes. And the problem is sometimes when you're a pastor, say, who can you turn to? Y nuestro problema como pastores es, bueno, ¿y a quién acudimos? And so it's important that we have transparency, and those who provide oversight help us. Así que es importante que nosotros tengamos esa transparencia con aquellos que están supervisando la obra. Never carry your burdens alone. Nunca debes cargar tus cargas solo. You have an elders team which will help. Tú debes tener un equipo de ancianos que será de grande ayuda. But the oversight team also will help because you need to hear from people outside the church. Pero el equipo de supervisión también será de grande ayuda porque es muy útil escuchar a alguien, el punto de vista de alguien de afuera. And if you're not sharing your burdens with those outside, those who are overseeing, y al compartir tus cargas con aquellos que te supervisan, you can become overburdened. Si no lo haces, tú puedes terminar agotado. And also, it sometimes you don't have the right perspective. Y a veces tú no vas a poder tener la perspectiva correcta del problema. It's like what Jairo was preaching at a few minutes ago. Como Jairo estaba predicando hace unos minutos. When something happens, cuando algo sucede, in the church we think, was I at fault? Pensamos en la iglesia, quizá fue mi culpa. Do I need correction? Necesito ser corregido. Or maybe it happened and you didn't do anything wrong. O quizá pasó y tú no hiciste ninguna cosa equivocada. But if we don't share that with the overseers of the church, pero si no compartimos esa clase de cosas con los que supervisan la iglesia, we'll either not be open to correction when we need it.
entonces no vamos a estar abiertos para ser corregidos cuando lo necesitemos. Or we'll feel guilty when we haven't done anything wrong. O nos vamos a sentir culpables aunque no hayamos hecho algo malo. So this provides that transparency where it's a safe people, safe place to be. Entonces esto nos va a dar la transparencia, nos va a dar un lugar seguro en donde estar. And we don't carry the burdens by ourselves. Y no vamos a tener que cargar las cargas solos. Then one other thing to add to that is you need to feel comfortable sharing with the leadership. Quiero agregar de que tú necesitas sentirte cómodo para compartir las cargas. Because that's what we're here for. Porque para eso estamos aquí. And so you need to feel secure and comfortable in sharing the issues that are going on. Entonces tú necesitas sentir seguridad y sentirte cómodo para que puedas compartir las cargas de lo que está pasando. Apoyar al pastor cuando enfrenta problemas, ya sea en la iglesia local o en su propia familia. Aquí podemos decir, como Pablo decía, no somos enseñoreadores de vuestra fe, sino ayudadores de vuestro gozo. Y la visión nuestra de estos cuatro hombres que por la gracia de Dios estamos aquí para ayudarles es esa. Nunca queremos enseñorearnos de vuestra fe. Siempre queremos ayudarles en su gozo. Cuenten con nosotros, queremos ser apoyo, aún amigos, establecer una relación abierta, que no haya temor de abrir los problemas, cualquiera que sea, para que por la gracia de Dios pues podamos apoyarnos. Esa es una de nuestras funciones principales, apoyarnos, apoyarnos, apoyarnos en cualquier cosa que haya. Y es importante que no esperen hasta que el problema haya crecido demasiado. Cuando hay síntomas, cuando empiezan los problemas, es importante acercarse, buscar algún consejo, alguna ayuda y tratar de resolver las cosas antes de que crezcan. En nuestras familias todos tenemos luchas. Con nuestros matrimonios, con nuestros hijos, siempre hay cosas que necesitamos buscar algún respaldo, alguna guía, algún consejo, alguna voz, una tercera parte que nos ayude a enfocar correctamente las situaciones. Y en el contexto de la iglesia es igual. When it comes to personal issues like our family, our children, cuando se trata de problemas personales como de nuestra familia, nuestros hijos, and especially when they're teenagers, especialmente cuando tenemos hijos adolescentes, when their body's grown but their brains haven't, cuando sus cuerpos crecen pero sus cerebros no, and we don't know what to do, y no sabemos qué hacer. Sometimes we think, am I crazy? Algunas veces podemos pensar, ¿qué acaso estoy loco? And sometimes just by sharing it, they say, no, you're not crazy, and we're going to pray with you. Y a veces cuando lo compartes, vas a poder oír la palabra, no, no estás loco. Sometimes it's good to know that there's nothing more we can do than pray. A veces simplemente es bueno saber que no hay ninguna cosa más que podamos hacer más que orar. And we have to wait on God. Y esperar en Dios. But other times, maybe there's something we can do. Pero en otras ocasiones quizá hay algo que sí podemos hacer. But oversight gives us peace. La supervisión nos da paz. Sometimes they will say, it's okay, nothing more you can do, we're just going to pray together until God intervenes in that person's heart. Algunas veces simplemente diremos, está bien, no hay nada que podemos hacer, simplemente vamos a orar y vamos a creer que Dios va a intervenir en esa situación. Solamente si tienen preguntas, si se las pasan por favor a Marco para que las vaya juntando y al final no las pasen. O sea, que las escriban. Que las escriban, sí, porque nosotros no estamos tan tecnológicamente avanzados como los líderes de jóvenes. Todavía usamos papelito.
Tenemos el propósito de promover una cultura en la que ni los pastores ni el equipo desarrollen prácticas dictatoriales. ¿Por qué tanto silencio? Cuando nosotros desarrollamos una cultura de equipo, es muy difícil llegar a ser un dictador. Los dictadores generalmente no les gusta trabajar en equipo. Son gente aislada, les gusta tomar sus decisiones, hacer lo que ellos creen que es mejor, imponerlo en la iglesia y no reportar a nadie. Pero si vemos la manera en que estamos armando esta visión, es que nosotros los apoyamos, hay una supervisión, hay un reportar de actividades, un rendir cuentas, y eso a su vez trae una retroalimentación. Y entonces estamos trabajando como un equipo, nosotros como equipo de apoyo, para que ustedes puedan trabajar mejor y ustedes no quedan en la posición o en el peligro de que no tengan a nadie a quien reportar, y entonces eso abre la puerta para que exista un estilo de liderazgo dictatorial. O sea, cualquier persona que no tiene a alguien a quien reportar está en una posición de peligro, que puede ser muy fácilmente un dictador. Amén. Plus, the vision of this ministry, la visión de este ministerio, is not to rule, no es gobernar, but it's to equip, sino equipar, and it's to encourage you to fulfill the ministry God has called you into, y animarte a que cumplas el ministerio para el cual Dios te ha llamado. Help the churches fulfill their purpose. Y ayudar a las iglesias a cumplir su propósito. So it's a help, not a control thing. Es una ayuda, no es un control. We want to be available to help you in any way we can. Queremos estar disponibles para ayudarles en cualquier manera que podamos. We might not always have the answers, but we're there to help. Quizá no siempre tendremos las respuestas, pero siempre estaremos disponibles para ayudar. And I believe that's all of our hearts is to help and to encourage you and to build you up. Y creo que eso es lo que está en nuestro corazón, el ayudarlos, el animarlos, el edificarlos. And to protect yourselves from becoming dictatorial. Para protegerte a ti mismo a fin de que no te conviertas en un dictador. As pastors, como pastores, that when you're in conflict with someone. Cuando estamos en conflicto con alguien, and you're sure you're right, y tú estás seguro de que estás en lo correcto, that's when you phone up the team and say, "Am I right?" Ese es el momento para llamar a alguien del equipo y preguntarle, ¿estoy en lo correcto? There's two things I've learned about myself. Hay dos cosas que yo he aprendido acerca de mí mismo. I can be wrong. Yo puedo estar equivocado. And I can be wrong and not know that I'm wrong. Y yo puedo estar equivocado y no darme cuenta que estoy equivocado. And if you don't believe those two things about me, y si tú no crees esas dos cosas acerca de mí, just ask my wife. Nada más pregúntale a mi esposa. So the way we protect ourselves from being overbearing on the church, así que la manera en que nos vamos a proteger a nosotros mismos de no ser dictadores sobre nuestra iglesia, is that we contact the oversight team or whoever on that we're connected with and share with them the situation. Es ponernos en contacto con alguien de el equipo y compartir con esa persona la situación que estamos pasando. And ask them, saying, "Am I doing the right thing or not?" Y entonces preguntar, ¿estoy haciendo lo correcto o no? And that way, if we are doing the right thing, we have confidence to continue. De esa manera, si estamos haciendo lo correcto, vamos a tener la confianza para seguir. And if we're not, we're able to be corrected so we can improve. Y si no estamos en lo correcto, entonces tenemos la oportunidad de recibir corrección y mejorar.
Solamente por abundar un poquito en esto, entre nosotros cuatro también tenemos sumisión y rendimos cuentas. Cuando, por ejemplo, en mi caso, Howard o Jairo han visitado la iglesia, yo le digo a la iglesia que cualquier queja o cualquier cosa que ellos sientan que yo estoy haciendo de una manera equivocada, pueden hablar directamente con ellos para que haya una apertura total, y entonces las cosas que ellos sientan que yo tengo que corregir o cambiar, pues es algo que yo voy a caminar en eso. Un ejemplo, la última vez que Jairo estuvo allá con nosotros y estaba yo muy metido tocando mi guitarra, muy contento ahí arriba en la plataforma, él me dijo, ¿sabes qué, Eleazar? Yo creo que es bueno que dejes a otros que toquen. Y a partir de este año dejé ese ministerio y vamos adelante en su misión, rindiendo cuentas y haciendo caso de lo que nosotros mismos queremos pedir. Nuestro propósito es motivar a los pastores para que estén dispuestos a mantenerse en comunicación frecuente con el equipo para orar por alguna decisión o problema y para rendir cuentas. Nadie debe caminar solo en el ministerio. El contacto principal de la iglesia con el equipo será a través del pastor. Sin embargo, cuando los ancianos lo consideren necesario, podrán comunicarse directamente con el equipo. Un punto de clarificación aquí, nosotros no vamos a interactuar directamente con la iglesia. Cualquier cosa que veamos en la iglesia vamos a trabajar con el pastor y a través del pastor. No vamos a llegar a hacer a un lado al pastor y decir, a ver, nosotros vamos a decir ahora lo que se debe hacer. Nunca. Siempre con el pastor, en acuerdo con el pastor, y a través del pastor, ¿ok? Así es que no tienes por qué estar pensando que va a llegar el equipo y va a decir cosas en tu iglesia. No vamos a decir, no queremos decir algo en lo cual entre el pastor y nosotros no hemos primeramente platicado, acordado, y entonces en esa misma dirección vamos a fluir. Queremos realmente ser un equipo. Claro que esto no quiere decir que no vamos a buscar tener comunión con las ovejas, por supuesto. Nos encanta tener contacto con todas las familias, es muy edificante escuchar sus comentarios, sus testimonios. Pero nunca nuestra intención será brincar al pastor, nunca será llegar y dar un consejo diferente o contrario a lo que el pastor haya dicho. Nuestra intención siempre será respaldar al pastor. Trabajar en equipo con él. I think one thing as pastors that creo que una cosa como pastores, if someone, like one time somebody came against me, por ejemplo, en una ocasión alguien se puso en contra mí, and this one brother said, I don't like the way you're doing this, this and this. Y este hermano me dijo, no me gusta la forma en que estás haciendo esto y esto y esto. And I said, well, I don't understand. I can't see that what I'm doing is wrong, but. Y yo le dije, bueno, no puedo entender, no puedo ver dónde está el problema con lo que estoy haciendo, pero... But Eliezer is coming to London with Daniel Moser at that time. Pero el hermano Eliezer y el hermano Daniel van a venir pronto a London. And when he comes, y cuando lleguen, I want you to sit down with them without me. Quiero que tú te sientes con ellos sin que yo esté presente. And tell them everything that you see is wrong with me. Y les digas a ellos todo lo que ves mal en mí. And then if I'm wrong, they correct me. Y si yo estoy mal, entonces ellos me van a corregir. And if you're wrong, they correct you. Y si tú estás mal, ellos te van a corregir. And if we're both wrong, they correct both of us. Y si los dos estamos mal, nos van a corregir a ambos. So they sat down with Eliezer and Daniel. Así que se sentaron con Eleazar y Daniel. And they ended up correcting him. Y terminaron corrigiéndolo a él. Eventually he left. Excuse me. Eventually he left. Y eventualmente él terminó yéndose de la iglesia. But it brought peace to me. Pero eso me dio paz. And I said, and so that we would never speak with someone in the church without your approval or knowledge.
lo que decimos es que no hablaremos con nadie en la iglesia sin tu conocimiento o sin tu aprobación. But by taking that out, it's saying you speak to the other side if you see something you think is wrong. Pero pueden hacer como yo, habla con ellos y si hay algo mal en mí. It shows an example to the church what accountability looks like. Eso le va a dar una demostración a la iglesia de lo que significa la rendición de cuentas. What transparency looks like. Lo que significa la transparencia. And it shows that we're also willing to be correctable if we make mistakes. Y eso también va a mostrarles que nosotros estamos dispuestos a ser corregidos cuando cometemos errores. And when eventually that brother left the church, eventualmente cuando aquel hermano dejó la iglesia, it caused no problems at all. No le causó ningún problema a la iglesia. One thing you need to know, though, is that we're not going to do something like that without the pastor's consent. Necesitan saber que nunca haremos nada sin el consentimiento del pastor. So you have to be willing to allow us to speak to whoever we need to speak to. That way, when we do it, we're doing it under the authority of the pastor, not independent. Entonces nosotros siempre queremos que sea haya esa libertad y de manera que lo que hagamos lo hagamos bajo la autoridad del pastor y no sin su conocimiento. Because we won't usurp the authority of the pastor. Porque nunca vamos a usurpar la autoridad del pastor. Okay. El ministerio de la mujer. Apoyamos a las mujeres que Dios llama para predicar o enseñar, siempre que estén bajo la autoridad de sus esposos y del gobierno de la iglesia local, y lo hagan con un corazón sumiso y que ayuden a los hombres a crecer en su liderazgo. Es bien importante que promovamos entre las hermanas de nuestra iglesia que respondan al llamado de Dios en sus vidas. Una situación que muchas veces se ha desarrollado en muchas iglesias es que se le ve a la mujer en una posición inferior. Y realmente en el cuerpo de Cristo estamos todos incluidos, hombres y mujeres. Y el llamado de Dios que existe en la mujer, nosotros como pastores, como equipo de cobertura, también vamos a apoyar a que ellas desarrollen en ese ministerio. Lo que sí es muy claro en la palabra de Dios es que la mujer tiene que mantenerse siempre en sumisión. No es cuestión de función, es cuestión de sumisión. ¿Okay? Mientras ellas mantengan la actitud correcta de sumisión, pueden enseñar, predicar, viajar, visitar, evangelizar, lo que sea que Dios las haya llamado. Porque el que da el llamado es el Señor Jesucristo, no nosotros. Y nosotros estamos llamados a equipar a los santos, que incluye hombres y mujeres, en el llamado de Dios para sus vidas y que lleguen hasta donde el Señor quiera llevarles. Así es que anímense y queremos verlas funcionando en sus iglesias locales y como hemos visto algunas de nuestras hermanas funcionar aquí, también que sean de bendición para otras iglesias. Realmente Dios le ha dado a las mujeres muchos dones, muchos talentos, mucha unción, mucho entendimiento, y en ocasiones no hay por qué negarlo. Hay mujeres que rebasan a los hombres en muchos aspectos. Yo lo he vivido en carne propia. Ahora que fuimos a Asia, yo se suponía que era el predicador que iba allá. Resulta que mi mujer salió la predicadora. Las iglesias, la gente allá apreciaron tanto la predicación y la enseñanza de mi esposa que ya de regreso le dije, ¿me permites cargarte tus maletas? No, lo digo bien. Ella hizo un ministerio impresionante en la India, en Indonesia, en Myanmar, y realmente necesitamos permitir que las mujeres surjan, que den lo que Dios les está dando.
debemos terminar con esa política vieja de que tienen que estar sentadas y calladas y oyendo nada más. Hay mucho que ellas pueden dar. Y de hecho hay circunstancias en que se da que en algunas iglesias en donde nos ha tocado ver y ayudar un poco, resulta que fue la mujer la que quedó a cargo de la iglesia. Y vamos a apoyarlas y vamos a ayudarlas a desarrollar a los hombres y vamos a enseñarlas a caminar en su misión y a creer en el establecimiento del orden de Dios en las iglesias, pero no las vamos a aplastar, no las vamos a rechazar. Realmente hay un potencial tremendo en la esposa del pastor y así como Jairo lo ha experimentado, yo también lo he visto en mi vida personal. Yo les puedo decir con un testimonio bien claro delante de Dios, el ministerio que he visto florecer en mi esposa es algo que yo doy muchas gracias a Dios, porque ella tiene varios dones que si yo me hubiera mantenido en la posición de la mujer se calla y se queda ahí sentada, bueno, ella estaría funcionando como mi esposa y teniendo cuidado de mis hijos, pero ha sido mucha bendición en las iglesias que he administrado, en la Convención de Mujeres y todo eso, porque hay un potencial tremendo y eso es una situación que nos hace colaboradores en el ministerio. Yo doy gracias a Dios porque mi más cercana colaboradora en el ministerio es mi esposa. Una cosa que yo quisiera agregar es de que no todos somos llamados al ministerio, a predicar, a estar en la plataforma. No todos los hombres somos llamados a eso. Y no todas las mujeres tampoco. Entonces, la esposa del pastor no tiene que ser obligada a predicar o hacer cosas si eso no es su llamado. Debemos de nosotros de tener la sabiduría para identificar cuáles son sus dones y que ella florezca en sus dones. Y si su don no es predicar, no tenemos que obligarla y hacerla sufrir para que lo haga. Cada uno tiene un don de parte de Dios. Tenemos que funcionar cada uno en el don que Dios nos ha dado. Allí es donde vamos a florecer. I think part of our responsibility too, yo creo que parte de nuestra responsabilidad también is to help women find their ministry. Es ayudar a la mujer a encontrar su ministerio. And find their calling. Encontrar su llamado. Because the tendency is to step back. Porque la tendencia es dar un paso atrás. But the Lord wants us to develop each other and help each other. People need to help women find their calling and their ministry. Pero lo que Dios quiere es que nosotros crezcamos, nos desarrollemos y que ayudemos a la mujer a encontrar su ministerio. Ok, pasamos al área de revelación. Queremos apoyar a las iglesias existentes en México, en Estados Unidos y Canadá para que crezcan en la sana doctrina y tengan un liderazgo sano. Hoy en día existen muchísimas desviaciones de la sana doctrina. Hay cosas que aparentan ser verdad, hay muchas corrientes que se están viniendo hoy y como lo decían algunos otros hermanos, en Google y tantos sitios bíblicos tú dices, bueno, quiero aprender acerca de la predestinación. Vas a terminar bien confundido y hay muchas cosas que se contradicen. Quieres buscar acerca de hablar en lenguas, acerca de fundamentos, hay tantas cosas. Pero una de las labores que queremos hacer es asegurarnos que en cada iglesia se predique la sana doctrina, y es una doctrina que ha sido probada y comprobada en muchos lugares, en muchas naciones, es bien recibida, y lo importante de esta sana doctrina es que cuando tú tienes la sana doctrina, puedes ver cualquier pasaje de la Biblia y la sana doctrina que tienes va a ayudarte a ver que no hay contradicción en la palabra de Dios. Cuando hay ciertos puntos que se aceptan de doctrina que traen contradicción o que son hay versículos que se oponen a ella,
lo que tienes no es una sana doctrina. Pero la sana doctrina siempre te va a ayudar a ver que en toda la Biblia hay una armonía perfecta y completa. Y cuando hay dudas en ese aspecto, pues, en lo que les podamos ayudar también, por la gracia de Dios, nos ha dado entendimiento en esa sana doctrina para apoyarnos en eso. I'd like to share a little bit from my church in Kentucky. Quiero compartir un poco acerca de mi iglesia en Kentucky. The church had a vision. La iglesia tuvo una visión. And they built a foundation on that vision. Y ellos hicieron un fundamento en base a esa visión. But then the house that was built upon that vision was not the house that fit on that foundation. Y luego se edificó una casa sobre ese fundamento, ese cimiento, pero no quedaba la casa con el fundamento, el cimiento que se edificó. And that church grew to get over 800, 900 people on the personality of an individual. Y esa iglesia creció hasta 800, 900 personas basadas en la personalidad de ese individuo. But when that began to fail, I became an elder just about that time. Cuando eso se empezaba a caer, yo llegué a ser anciano de esa iglesia exactamente en ese momento. And the house crumbled down to the foundation. Y entonces esa casa se deshizo, se cayó hasta el fundamento. But the Lord had us build again on that foundation the correct house. Y entonces tuvimos la oportunidad de volver, de parte del Señor, a volver a edificar el fundamento con los puntos correctos. The church dropped from 800 people to 60 people. La iglesia se había caído de 800 personas a solamente 60. But after many years, pero después de muchos años, the house has been rebuilt. La casa está siendo reedificada. It's a healthy house. Es una casa sana. People are growing. La gente está creciendo en el Señor. And what has happened is the church has grown back to where it was before. We have over 500 people now. Y ya ahorita la casa está creciendo, la iglesia está creciendo a lo que era antes. Ya tenemos más de 500 personas otra vez. So not only is it our responsibility to make sure there's a sound foundation. No solamente es nuestra responsabilidad ver que hay un fundamento sano. But it's also helping to build the right house again. Pero también es nuestra responsabilidad ayudarles a edificar la casa correcta para el fundamento que se hace, que ha sido puesto. Those kinds of things can't happen. Ese tipo de cosas pueden pasar. You might have issues and things going on, but if you build the right house, you build the right house in the foundation. Si hay problemas o cosas que vienen y tú tienes la casa levantada sobre el fundamento correcto, yeah, you'll be able to work whatever goes on. Vas a poder trabajar en cualquier cosa que venga. La doctrina que tenemos, ustedes la conocen y se han gozado en ella por años, y solamente quería comentarles de que es una doctrina muy hermosa, es una doctrina muy, muy sana, muy nutritiva. Ahora que estuvimos en la India, en Indonesia, una de las cosas que nos sorprendía es de que a veces teníamos en la audiencia pastores con grados de teología de doctorado. Y en la iglesia del papá de Donnie, estos pastores dijeron: oigan, ¿de dónde vienen estos hermanos? Porque lo que enseñan es muy profundo. Estábamos enseñando las cosas básicas de nuestra doctrina, pero para ellos era algo tan profundo. Y lo menciono solamente para decirles: debemos apreciar lo que tenemos, es muy valioso. El propósito es ayudar a las iglesias a entender el propósito por el cual existen y que puedan tener una visión clara de a dónde Dios quiere llevarlas.
Bueno, sin visión el pueblo perece. Así como vemos 12 diferentes o más tipos de iglesias en el libro de los Hechos, así tenemos que entender que nuestras iglesias no son copias las unas de las otras. Cada iglesia es especial, tiene un propósito especial y específico de parte de Dios para tu iglesia. Y nuestra parte es ayudarte a ver, a descubrir ese propósito, esa visión específica de tu iglesia para que camines en esa dirección. Nosotros no creemos en la duplicación en masa de que el modelo es una forma específica que se ve en una iglesia. Tú como pastor y nosotros como equipo queremos ayudarte a que tú veas qué tipo de llamado tiene tu iglesia. Y si hay una iglesia que Dios levante en donde el ministerio es específicamente, por decirlo, liberación o dejar a la gente cautiva a irse en libertad, sus servicios pueden ser muy diferentes de otra que tiene un ministerio de enseñanza, ¿verdad? Entonces no tenemos que hacer una copia del patrón o del sistema, más bien dicho, que usan en una iglesia específica para llevarlo y decir, así lo hacen en México, así lo hacen en Canadá, así lo hacen en Estados Unidos, así lo vamos a hacer nosotros porque ellos lo hacen así. No, cada iglesia tiene que encontrar su visión específica, su misión específica, y entonces empezar a desarrollar sus cultos, sus reuniones, todo en una base específica del llamado especial de esa iglesia. Y es muy importante pedir a Dios que nos dé esa visión. Yo siento que esto no es algo fácil, especialmente para aquellos que no somos pastores de tiempo completo, que tenemos trabajos, que tenemos familia, que tenemos muchas ocupaciones, y quizá podemos caer en la rutina de que, bueno, pues ya viene el domingo, voy a predicar, pues me voy a echar un refrito de las 7 relaciones básicas y ya sacamos el domingo. ¿Y a dónde vamos? ¿A dónde queremos ir? ¿Cuál es la visión de la iglesia? Necesitamos tener una visión y entonces trabajar en edificar sobre esa visión que Dios nos ha dado. Si no sabemos a dónde queremos llegar, no vamos a llegar a ningún lado. Ok. Ayudar a los pastores a descubrir la voluntad de Dios en cada situación o problema. Es el pastor, sin embargo, el que tiene la responsabilidad de las decisiones que se tomen en el contexto de su iglesia local. Ok. Ayudar a los pastores a crecer en su predicación y enseñanza, de manera que no prediquen solo teoría, sino que puedan motivar a los creyentes a vivir lo que se predica y motivarlos a tener una relación más profunda con Dios. I think this is one of the things I shared at the beginning of the conference. Creo que esto es una de las cosas que yo compartí al inicio de del retiro. To be real. El ser reales. Paul said, I only speak that which the Lord is working in my life. Pablo decía, yo solamente hablo de aquellas cosas que el Señor ha obrado en mi vida. Now I know that God has worked many things in your lives. Y yo sé que Dios ha obrado muchas cosas en sus vidas. And it's what the Lord wants you to do is to be real and share what God has done in your life through preaching and ministry of the Word, how the Lord used you. Así que el Señor quiere que tú seas real y que al compartir, ministrar la palabra del Señor, compartas lo que Dios ha hecho en ti y cómo Dios te ha usado a ti. It's not packaged preaching. No se trata de predicaciones prefabricadas, but it's life preaching, sino de predicaciones vivas, de vida. And that will have an effect on your people more than just giving them a packaged plan. Y eso le va a tener un efecto mucho mayor en la iglesia que simplemente darles una predicación de recetario o preempacado.
And it says, how do we help pastors to grow in their preaching and teaching? ¿Y cómo ayudar a los pastores a crecer en su predicación y enseñanza? I don't know how many people do this, but when I'm working on a message, yo no sé cuántos hagan esto, pero cuando yo estoy elaborando un mensaje, or just even reading scripture and thinking about it, o simplemente cuando estoy leyendo la escritura y pensando acerca de ella, I will phone up other brothers and we will have discussions about it. Yo llamo por teléfono a algún hermano y entonces tenemos una discusión acerca de eso. And as we're discussing it, y al discutirlo, they will share something that they have received already from it. Ellos me comparten algo que ya han recibido al respecto. Then it makes me think. Y eso me hace pensar. And then I share something that just came to me. Y entonces le comparto al hermano algo que yo acabo de recibir. And we discuss it maybe for even 1 hour, 1.5 hours. Y discutimos el tema quizá una hora, hora y media. And it enriches the messages. Y eso enriquece el mensaje. So when I prepare my messages, I like to be having a dialogue with another brother, maybe a pastor or just an elder or someone else. Así que cuando yo estoy preparando un mensaje, me encanta tener esta clase de diálogo con otro hermano o con algún anciano. Almost every sermon I prepare, I do this. Casi en cada sermón que yo preparo, hago eso. Because it makes it much deeper. Porque eso me ayuda a ir a mayor profundidad. Sometimes pastors think, well, I have to prepare a sermon, so it just has to be my sermon. Algunas veces los pastores piensan, bueno, voy a preparar mi sermón, pero es mi sermón. But then you will find that there will be a depth that is missing. Y luego se dan cuenta de que hay una cierta profundidad que hace falta. But when we're sharing with one another, pero cuando lo compartimos unos con otros, you will find a deeper revelation. Vas a encontrar una mayor revelación. Because they will spur you on. Porque ellos te van a animar. And you will spur them on. Y tú los vas a animar. For those who understand English, para aquellos que entienden inglés, and ever heard my sermons on our website, y nunca han escuchado mis sermones en la página web, many times I'm quoting the other brothers. Muchas veces yo estoy citando lo que los otros hermanos dijeron. Sometimes Eliezer. A veces cito a Eleazar. Sometimes Bill Woods. A veces cito a Bill. Sometimes my brother. A veces a mi hermano. Sometimes other brothers. A veces otros hermanos. And so I'm quoting everybody. Entonces yo cito continuamente otras personas. But by that, I'm deepening the message. Pero al hacer eso, yo profundizo el mensaje. En otras iglesias para ayudar aún en maneras prácticas. Of course, we need to focus on evangelism within our own local area. Por supuesto que necesitamos hacer evangelismo en nuestra área local. But we need to not forget the other places in the world. Pero no debemos de olvidarnos de otros lugares en el mundo. So it's good that when we visit one another, así que es bueno cuando nos visitamos unos a otros, it reminds the congregation, eso le recuerda a la congregación, there are other churches, que hay otras iglesias, there's other cities, hay otras ciudades, there's other countries, hay otros países, and to stir up people with that vision, y eso mueve a la gente con una visión, that our vision goes beyond the local church but into what God is doing around the world. Una visión que va más allá de la iglesia local y los lleva a lo que Dios está haciendo en el resto del mundo. Una de las cosas que más necesitamos es el área de propagación. Necesitamos desarrollarla mucho más. Debido a que somos iglesias que tenemos enseñanza, bastante enseñanza, desde verdad es leche, verdad es carne, desarrollo de ministerios, ministerio quíntuple, todo lo que tú quieras, pareciera ser que no nos interesa mucho el área de propagación, el área de evangelismo. Pero no es eso, más bien lo reconocemos como una debilidad. Y necesitamos encontrar en los que están llamados a nuestra iglesia, gente que tenga esa fuerza de evangelizar, que tenga ese llamado de evangelizar y desarrollarlos, porque tenemos que tener el ministerio quíntuple en operación. Y el ministerio de evangelista es el que tenemos pues, más débil, por decirlo franca y sinceramente. Pero yo estoy seguro que en muchas de las iglesias, incluso entre ustedes, hay un fuego por salir y evangelizar. El que nosotros cuatro que estamos aquí no seamos fuertes en eso,
No quiere decir que no le veamos ninguna importancia. No, hermanos, es muy importante. Es súper importante. Es básico lo que leía, no sé si Jairo o Paco más. Creo que Paco fue el que decía que una iglesia que no tiene la visión o el fuego para evangelizar ha perdido su propósito de iglesia, algo así. Yo lo creo y lo creemos todos aquí, franca y sinceramente. Entonces, tenemos que impulsar el área de evangelismo. Y si nos pueden ayudar en eso, ayúdenos. Esa es un área muy fuerte, muy importante, que tenemos que desarrollar en las iglesias. Apreciamos mucho lo que Dios está haciendo en iglesias como la de Iguala, como la de Aguascalientes, y tenemos mucho que aprender de ellos. Y apreciamos mucho que estén aquí, que sean parte de este ministerio, de este equipo, de este grupo, y queremos decir que queremos aprender. Y ustedes tienen mucho que aportar. I think the first step in getting a vision to reach the lost. Yo creo que el primer paso para poder tener una visión para alcanzar a los perdidos is that it has to come from the pastor. Es que esto debe de venir de los pastores. If you look at the church, as the pastor goes, so goes the church. Cuando ves a una iglesia, así como va el pastor, así va la iglesia. But if you have a heart for evangelism, si tú tienes un corazón por el evangelismo, and you talk about evangelism, y hablas acerca del evangelismo, and you allow evangelism to go forward even if you're not gifted in that area. Y tú permites que el evangelismo se lleve a cabo aun cuando tú no tengas dones fuertes en esa área. You will see growth take place anyway. Entonces, de cualquier manera vas a ver crecimiento. Because it's a priority in your heart and in your life even though you're not gifted in that area. Porque es una prioridad en tu corazón aunque tú no tengas los dones en esa área. And that's what we want to encourage you to do. Y eso es lo que queremos animarte para que hagas. To help you with that. Y queremos ayudarte en eso. Y finalmente, bueno, ahí se menciona también el establecimiento de nuevas iglesias. Y esto es algo que es muy importante. Queremos ver el establecimiento de nuevas iglesias en muchos lugares de nuestro país. Finalmente, el cómo, para cumplir los propósitos anteriores, el equipo visitará las iglesias, organizará la convención general, el retiro para líderes, el congreso para mujeres y el campamento para jóvenes con la cooperación de las iglesias locales. Es importante que todas las iglesias se apropien de estas actividades para que sus miembros puedan asistir con expectación, sean edificados y equipados y reciban la mayor bendición. Yo creo que si entendemos la visión de equipo completo que queremos traer, que colaboremos juntos, todas las iglesias, nosotros y entre ustedes mismos, cada una de estas reuniones va a ser cada vez mejor. Nuestra invitación es, no vean, por ejemplo, el campamento de jóvenes como diciendo, ay, eso lo organiza la iglesia de Monterrey. Hermanos, la iglesia local de Monterrey está ayudando y colaborando, siendo una iglesia, una de las muchas iglesias que puede ayudar a organizar esa convención. Pero cada uno de ustedes tiene que tomarlo como parte del desarrollo de sus jóvenes, que vean la reunión de jóvenes que se realiza una vez al año, es decir, es la oportunidad para que mis jóvenes conozcan a otros jóvenes, para que vayan, se prendan con el fuego del Espíritu Santo y vengan aquí a aprender a otros o tomar sus ministerios, tomar sus lugares. Mi experiencia personal es que cuando mis hijos eran pequeños, siempre los trajimos a la convención de jóvenes y ellos crecieron, ellos maduraron, ellos tuvieron muchas experiencias muy bonitas. Ahora que Eleazar es mi hijo, el líder de los jóvenes de la iglesia, él se puso en su corazón y dijo, yo quiero llevarme a los más, la
mayor cantidad de jóvenes, él se trajo a todos los jóvenes de la iglesia, llegaron a la reunión de jóvenes y regresaron todos revivísimos. Hicimos una velada de oración, 24 horas de estar buscando a Dios, los jóvenes estaban ahí en primer lugar. No habíamos podido lograr eso antes de la convención y ahora se está logrando. Y ahora que viene la próxima ya nos están preguntando, ya vamos a ir, están juntando dinero para pagar por sus pasajes, están vendiendo nachos. Bueno, nachos allá es algo bueno, aquí no mucho. Pero están haciendo muchas actividades para recabar fondos y para poder asistir a la convención de jóvenes porque les dejó un sabor buenísimo. Entonces, igual con las mujeres, en fin, todas estas actividades las queremos hacer para que ustedes tengan una oportunidad de desarrollar a los miembros de su iglesia en las diferentes áreas que hay. For this to work, para que esto funcione, we need to have the mentality that we're all one together. Tenemos que tener la mentalidad de que todos estamos trabajando juntos. So that when there's a youth camp, you say it's our youth camp, not another church's youth camp. Y cuando vean el campamento de jóvenes, digan es nuestro campamento de jóvenes, no el de la iglesia fulanita de tal. When it's a church conference, it's our church conference, and not another church's conference or Mexico City's or one location. Y cuando haya la convención general de iglesias, digan, es nuestra convención como iglesias, no solo la convención de una iglesia en México o de la Ciudad de México. When the pastors' conference comes, that's the time when all the pastors can get together, one of the few times we can all get together. Y cuando viene la convención o conferencia de pastores, es una oportunidad cuando todos los pastores nos podemos venir a ver y compartir juntos. No tenemos muchas de esas oportunidades. We have to want to get together. Pero que debemos desear venir a estar juntos. This all works when we have one heart, one mind, one soul, because then we can all help one another. Y esto viene cuando nosotros tenemos un corazón, una mente, un alma, porque solo así vamos a poder trabajar juntos. I praise God that there's variety here. There's all different kinds of churches. Y doy gracias a Dios porque hay mucha variedad aquí. Todo tipo de iglesias estamos aquí. This is the opportunity for us to learn to stand together. Pero esta es nuestra oportunidad para aprender y estar juntos. And support one another and help one another. Y apoyarnos unos a otros y ayudarnos unos a otros. So that we can be strong in the Lord. Para que podamos ser fuertes en el Señor. Amazing. These last days are going to get darker, but we need to stand united together as one body. Estos últimos días, estos últimos tiempos se van a poner cada vez más oscuros. Y por eso necesitamos estar más y más unidos. This is a tremendous opportunity for us to see the work of the Lord before. Y esta es una excelente oportunidad para ver que la obra del Señor avanza. Lamentamos mucho, pero no hay tiempo para contestar preguntas. Digan, pónganse de pie, por favor. Si tienen preguntas pueden acercarse a cualquiera de nosotros y con mucho gusto les vamos a tratar de ayudar. Ok, pueden estirarse, pueden darle un masaje al vecino y quiero llamar a tu esposa.